Sí, probando. Marcela. Ya, no es, no te va a preguntar el ah. Bueno, buen día para todas y para todos. Bien llegados a nuestro espacio. Estamos muy complacidos de tener tantas personas. Les invitamos a, a que se pongan en las sillas adelante. Recuerden que estamos en una juntanza, eh, la Juntanza de Educación para la Salud Ambiental, y les voy, nos hemos permitido encender esta luz, que sabemos que tiene algunas opiniones no favorables de encender la luz, pero lo vamos a hacer porque va muy en línea con el, como el sentido de unirnos hoy acá. Entonces les pido el favor de que se hagan más adelante, que estemos más juntitos. Eh, y para iniciar, vamos a hacer un ejercicio, un ejercicio de memoria. Voy a esperar que se organicen. Este es un ritualito de, de inicio, de armonización del espacio. Las compañeras que están atrás, les agradecemos y si pueden hacerse más adelantico. Miren que ya me están mirando feo por la vela o <laughs> por allá los organizadores. Bueno, pero es que estos rituales de iniciación, de armonización, tienen como otro sentido cuando los hacemos como de... Se, se realiza la práctica ancestral. Entonces, lo primero que los quiero invitar y las quiero invitar es a que cerremos nuestros ojitos, ¿cierto? Y nos vamos a remontar a nuestra infancia. Y vamos a recordar la, la fruta preferida de nuestra infancia. Esa fruta que comíamos donde la abuela, en la casa de la mamá o la que comíamos en la escuela. Y vamos a recordar cómo nos hacía sentir esa fruta. Tenemos un minutico para ese recuerdo. Disfrutémonos ese recuerdo, ese camino a casa, a la escuela. Las personas que están conectadas y también quieren hacer el ritualito, lo pueden hacer, cierran sus ojos y se van a imaginar el recuerdo de su fruta preferida de la infancia. Nos preparamos para regresar, vamos abriendo nuestros ojitos con una sonrisa. Espero que les haya ido muy bien en ese viaje del recuerdo. Ese es un ejercicio de memoria, ¿cierto? En los procesos de enseñanza-aprendizaje es bueno activar la memoria con esos recuerdos que nos, nos llenan o de alegría o de emociones y nos recuerdan lo que somos, seres sintientes, ¿cierto? Entonces, esta velita la hemos encendido justamente porque. Es un elemento que simboliza la juntanza, juntanza de mujeres, juntanza de personas que tienen sueños, recuerdos, memoria, ancestralidad. Entonces, en honor a eso, hicimos esto. Muy bien. Por el ritualito, no la, no la voy a apagar ya, pero en un momentico. No se puede apagar. Ya. Bueno, entonces, bienvenidas y bienvenidos a esta juntanza de educación para la salud ambiental. Que no es otra cosa que un espacio, un espacio de diálogo donde se va a problematizar y a reflexionar en torno al ambiente como escenario pedagógico. Esta juntanza está integrada por profesores y profesionales eh, que trabajan en proyectos de la Facultad Nacional de Salud Pública y profesores de la universidad que hacen, tienen algún vínculo con la facultad. Eh, todo en torno al tema del ambiente. Para pensarnos este espacio, surgieron varias preguntas orientadoras que eh, no vamos a desarrollar aquí, pero que van a ser objeto de revisión y de reflexión durante todo el proceso que la juntanza permanezca. Una de ellas es cómo estamos dimensionando el elemento ambiental en la salud. El entorno lo entendemos como semejante o diferente al ambiente. ¿Qué estamos entendiendo por la educación para la salud pública ambiental? ¿Cómo se articula el campo de la salud pública? ¿Cómo vinculamos estas comprensiones sobre educación y salud ambiental a los proyectos de investigación y extensión que tienen que ver con los ejes misionales universitarios? ¿Cómo hacemos la gestión social del conocimiento en la educación en salud ambiental? ¿Cuáles serían los elementos clave a considerar para el fortalecimiento de redes sociales de apoyo? Esta pregunta nos ha generado <laughs> muchos asuntos de discusión al interior de la juntanza y vamos a empezar hoy, pero que seguramente vamos a seguir transitando por ella. Eh, cuál es Seri y, y qué experiencias se han tenido en los momentos de reflexión de los procesos pedagógicos llevados a cabo en salud ambiental. Entonces, por tal razón y por otras, estamos aquí y hoy vamos básicamente a compartir unas experiencias de algunos proyectos de la Facultad Nacional de Salud Pública en lo relativo al diseño, a la co-construcción de estrategias eh, didácticas eh, de trabajo con comunidad. Entonces, eh, los profesionales nos van a compartir experiencias y posteriormente vamos a tener una, una reflexión un poco teórica, pero también desde lo experiencial sobre cómo este asunto de las redes, de las redes eh, sociales sí, eh, pueden fortalecerse a través de estos procesos educativos, cómo se va tejiendo en el territorio y se van entrecruzando esas experiencias no solo de los profesionales, sino de las personas que habitan los territorios. Entonces le vamos a dar paso a nuestra primera experiencia que la va a presentar nuestra compañera Marcela Orozco. Adelante, Marcela. Juntos, luces. Esta es la historia de, de Don Carlos, un personaje muy conocido de nuestra vereda. Vamos a contar la, la, la vida diaria de Doña Rosalba. La historia de Andrea. Esta es la historia de Pepo. Pepo se levanta a las 3 de la mañana y se cepilla, toma, toma el algo y se va a bañar, y después se viste con camisa manga larga. Se pone un sombrero y se echa crema para protegerse del sol y, de y se echa repelente. Luego prende el fogón de leña para preparar el tinto. Después de preparar el tinto, prepara el desayuno para cuatro personas, ya que a estas personas les toca trabajar. Trabajan abonando, trabajan desherbando, trabajan rozando, trabajan comiendo café. Luego. Se va para la casa a ayudarle a sus padres en el aseo de la casa. Mientras escucha la emisora, <laughs> son las 6 pm y luego le ayuda a su madre a preparar la preparación de la cena. Regresa a su casa a las 6 de la tarde, muy agradecido con Dios por un día más brindado. Su esposa Margarita lo recibe muy amorosamente con agua de panela para la sed y se refresca para comer su comida. Después se cepilla, se, se pone la pijama y se va a dormir. Pone el toldillo para que no lo piquen los mosquitos. Buenos días. Eh, bueno, nosotros eh, hacemos parte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Central Hidroituango. El día de hoy les vamos a presentar eh, este trabajo que hemos denominado estrategias de educación y comunicación en torno a la leishmaniasis cutánea. Eh, ahí está pues como el grupo de, que estamos pues acá presentes. Eh, de él hacemos parte eh, el, el comunicador, eh, tres agentes comunitarios en salud que acompañan toda la estrategia y eh, una antropóloga que soy yo. Eh, por favor, la pasas. Bueno, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Central Hidroituango es un grupo interdisciplinario que brinda asesoría y capacitación eh, en el área de interés de la central, a las instituciones locales de los municipios y pues también a las comunidades. Pásala, por favor. Bueno, específicamente, eh, este equipo que es de Leismaniasis eh, venimos trabajando en dos de esos diez municipios. Esos municipios son Buritica y Sabana Larga, y a su vez en estos dos municipios, en algunas veredas, en diez, seis en Buritica y eh, cuatro en Sabana Larga. Es entonces allí donde concentramos las estrategias educativas eh, y bueno, y todo el trabajo que realizamos en vigilancia comunitaria también. Específicamente para esta presentación, el, el componente realiza varias actividades, talleres, búsqueda activa de casos, visitas casa a casa. Pero para, digamos, las, eh, el, eh, el objetivo de esta juntanza, vamos a hablar específicamente de la producción, el diseño, la producción y la difusión de material educativo que realizamos pues en el marco de esta estrategia. Eh, dentro de ello hemos diseñado como una ruta, o sea, esto se genera pues a partir de una ruta. Y la primera parte, digamos, de esa ruta es un laboratorio de ideas. En ese, laborator ese laboratorio de ideas, digamos que se gesta en los mismos talleres comunitarios que realizamos, eh, en ejercicios creativos, digamos, como el que vimos ahorita en, en el video. Eh, es un poco como que la gente desde su cotidianidad nos cuente en torno a eh, cómo entiende la alemania, cuáles son sus mitos y creencias alrededor de ella. Eh, también entonces en conversaciones con la comunidad o con los líderes y pues en observaciones del territorio y de las dinámicas culturales que nosotros también pues en las diferentes visitas realizamos un segundo momento digamos de esa ruta la creación colectiva ¿Qué definimos ahí entonces qué tipo de producto de material vamos a sacar qué se va a decir cómo se va a decir de acuerdo pues también como las personas nombran la enfermedad eh, cómo reconocen también, pues, como la enfermedad, qué saben, qué creen sobre ella, ¿cierto? Eh, el formato se define también qué formato, si va a ser un cuento, si va a ser una radionovela, porque también es un poco conversar con ellos sobre cómo mm, le, les llega un poco más la información y cómo ellos también quieren que se cuenten esas historias. Eh, también se definen los personajes en algunos de los materiales hemos hablado eh, incluso desde los mitos o desde las propias creencias que hay en los territorios respecto a por ejemplo el machadón que es un mito que tienen en sabana larga entonces alrededor de eso también tejemos pues como que articulamos la historia con un, el, los temas de prevención en lismaniasis, los escenarios y obviamente pues el lenguaje y las formas en que se va a decir, por favor. Eh, bueno, después un poco de esta generación co-creativa o de, más bien de creación colectiva, eh, pues tenemos un proceso pues, de validación ya académica, pero también un poco desde la parte ética de estos mensajes y desde la parte pues de, de ese diálogo de saberes, ¿cierto? Porque la gracia tampoco es como desmontar simplemente todo lo que ellos creen, sino poder hacer como esa, esa sí, ese diálogo entre academia y comunidad, ¿cierto? Y que se pueda replicar. Eh, se hace entonces esta validación con el equipo con el resto del equipo del STB, eh, de la ISMANIASIS específicamente y de ahí pasamos a digamos la producción pero entonces la producción la podemos entender eh, como la creación de piezas que pueden ir en dos como en dos tipos de, de formatos o metaformatos por así decirlo eh, para los que no están familiarizados con el concepto de cross media podemos entenderlo simplemente como eh, la, eh, un mismo mensaje a través de distintos medios. En el caso de nosotros, por ejemplo, si queremos hablar de las medidas de prevención, entonces podemos tener un mural que las manifieste, pero también podemos tener una cuña radial que hable precisamente lo mismo. Pero podemos también tener como ese, ese otro paso que es el concepto de lo transmedia, que eso ya abarca más como una eh, experiencia narrativa de estos mensajes, donde podemos precisamente vincular todos estos personajes y demás para ponerles también como el ejemplo práctico de lo que tenemos. Tenemos, por ejemplo, esta radionovela donde en un capítulo hablamos de ciertos personajes y luego en la segunda, en el segundo capítulo nos vamos con otro personaje que nada tenía que ver como con la historia principal y lo desarrollamos para aprovechar, digamos, otras cosas. Puede ser el tratamiento de la litmaniasis o puede ser las medidas preventivas, en fin. Pero ¿qué pasa con esto? Que, digamos, dentro de esta radionovela también está una canción infantil que hicimos. Y en esta canción infantil también está un juego, el que escribimos un cuento. Entonces empieza a conectar una red de piezas con las que las personas pueden tener un poco más de, de aprensión, de, aprensión no, o sea, como más de empatía, como que les gustan más, como que se pueden reconocer más en todos estos tipos de personajes. Y además también, eh, tanto lo crossmedia como lo transmedia nos permite tener distintos públicos y poderles llegar de distintas maneras a eh, las personas, digamos, según su grupo otario, sus intereses. Eh, por favor. Eh, dentro de las actividades o los productos que hemos tenido, tenemos como estos tres gran, grandes bloques, tenemos una producción de contenido audiovisual, una, una de contenido más de intervención como de espacios o más bien experiencial y otra literaria. Como pueden ver, tenemos radionovela, podcast, cuñas radiales, videos, canciones infantiles, hemos desarrollado juegos, vallas, infografías, murales, calendarios, estos, estos calendarios como tal, para mencionar, se entregaron cuando se hizo una entrega también de toldillos, pero pasa mucho que uno entrega el material eh, eh, imprimible y se bota, y, ¿cierto? Entonces la gracia era como darle una cuestión un poco más práctica a esto y que con el, el calendario pudieran marcar, digamos, estas cuestiones del cuidado del toldillo que se le abarcaba tanto y bueno, asuntos como esos. Eh, como comentaba también mi compañera Marcela, tenemos este cuento eh, de suspenso que se creó precisamente en un ejercicio de creación colectiva con los, con los estudiantes y también tenemos un cuento infantil ilustrado coloreable. Bueno, entonces como resultado de todo ese ejercicio, y aquí digamos que es importante resaltar que esto es un trabajo articulado, o sea colectivo conjunto con las comunidades, pues porque de allí salen las ideas, ¿cierto? Son ellos quienes nos dan la base para crear todo este material y pues de crearlo también con él, porque en el caso de la radionovela las voces son de las personas, de las comunidades, están involucrados los estudiantes, los docentes, entonces eh, digamos que en, en la socialización y en la difusión de, esta, de estos materiales ellos se sienten reconocidos y digamos que, que se leen en todo esto que se está... Eh, llevando a las comunidades. Entonces, ¿dónde se difunde? También en los talleres comunitarios, en los talleres institucionales, en las instituciones educativas, en un ejercicio que hacemos casa a casa, donde mm, hacemos búsqueda activa de casos en las 10 veredas, pero se aprovecha este escenario también para llevar, pues, como un mensaje educativo o hacer, pues, como entregar algo en la vivienda. Y, pues, a través de medios, eh, sobre todo el, la radio, eh, a través de una alianza que tiene EPM con diferentes eh, emisoras de, las, de los municipios. Asimismo, eh, recientemente se re, eh, ya tenemos un espacio en la web de EPM y eh, tenemos grupos de WhatsApp con los líderes de las diferentes comunidades donde también distribuimos este material sonoro. Eh, como les mostramos ahí, tenemos, el, ah, bueno, tenemos eh, pues como el cuento, en fin, hemos hecho entonces, como les dijo eh, Esteban, cuentos que se han repartido casa a casa. Y eh, digamos que una de las cosas que podemos decir a, al respecto es que eh, un, tal vez los materiales que son mejor acogidos por las comunidades son eh, los visuales y los sonoros. Con eso también hemos hecho pues como un ejercicio porque eh, cuando hemos socializado la radionovela en instituciones educativas, hemos realizado un ejercicio con los niños de llevar antifaces eh, digamos que tapando los ojitos como para que se concentren y eso ha sido pues digamos como ganador porque eh, ellos han como rescatado que hay, bueno, no están distraídos con el compañero, en fin, ¿cierto? Bueno, eh, solo por mencionar algunos logros, entonces, pues comunidades fortalecidas en el tema de lesmaniasis cutánea, así como en otros temas de salud, porque en los talleres nosotros no solo hablamos de lesmaniasis, sino también de vigilancia eh, eh, comunitaria, de participación social en salud, de COECO, ¿cierto? También fortalecemos esa parte, y pues también el tema de comunidades involucradas en la creación de materiales educativos. Bueno, para finalizar, les vamos a compartir entonces eh, una de los materiales. Eh, ah, bueno, les vamos a compartir, pues, como un pedacito de una de las canciones que hemos realizado, ¿sí? Pues esperemos que. Eh... A diferencia de otros flebotomos o otros, más bien hematófagos, estos insectos, Lutzomia, tienen una proboside más pequeña. Tienen más bien como un aparato bucal, como si tuvieran dientes. Entonces esa idea llevó a esto de la mosquita dientona. Hay una mosquita dientona que me quiere morder. Es pequeñita, sí. Eh, muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias, compañeros, por el, la experiencia. Bueno, ahora para complementar, vamos a escuchar una experiencia que tiene que ver con el proceso de formación de formadores eh, y la responsable Liliana Blandón. Adelante. Ok, buenos días. Muchas gracias, Jennifer, por la memoria que nos hiciste recordar ahorita. Me acordé de muchas frutas que ya no consumo. Algunas me acordé de las que me gustaban y las que ya no me gustan porque las comí tanto como la guayaba, que ya no me gusta el jugo de guayaba, pero fue muy agradable. Gracias por esa experiencia. Yo voy a iniciar con un video. Los compañeros me van a colaborar y antes del video sé que están conectados varios docentes de las escuelas que nos acompañaron con el video y con los que trabajamos cada trimestre, y algunos secretarios locales de salud también están conectados. Entonces, a todos ellos les quiero agradecer por apoyarnos también a lo largo de estos 10 años y eh, vamos a ver el video que construimos con ellos. Y después continúo. Luces, cámara, acción. Sobre el trabajo de la Universidad de Antioquia como extensión para los proyectos de EPM, les puedo decir que es un complemento a la formación que se da acá. La metodología que ellos utilizan ha sido pertinente en cuanto a salud ambiental. Eh, los estudiantes se sienten contentos con esa formación y pienso que es una pedagogía social. Agradable con metodología idónea para para tal fin. Gracias por todo. Un saludo muy especial desde la vereda Santa Bárbara. Quiero agradecerle al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Central Hidroy Tongo todos los talleres y la formación que ha brindado a esta comunidad. Son diferentes eh, talleres y temas que se han trabajado tanto con los niños como los padres de familia. Y que han permitido una formación más integral para prevenir enfermedades como la lesmaniasis, la salud mental y varios temas que alrededor de dos años y medio que yo llevo aquí, aunque sé que el programa lleva muchísimo más tiempo eh, acompañando esta comunidad. Hoy le agradecemos de corazón todo lo que estos profesionales han hecho en bienestar de esta comunidad me gustan mucho las actividades de, de sistema de vigilancia epidemiológica. Ellos nos traen titres, fotos, eh, nos ponen a jugar, nos enseñan animales sobre el esboñasis y el Dicen que en el hay muchos mosquitos y, y nos enseñan el rituango y nos dicen la... Alegría, la tristeza, la emoción. Gracias. Eh, desde el 2012, eh, el componente comunitario Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Central Tidilética y del Quango nos viene visitando. Esto con diferentes temas: como eh, chucunguña, dengue violencia intrafamiliar, eh, el SICA, entre otros. Estos temas han sido muy importantes para nuestros estudiantes, ya que fortalecen nuestro eh, proceso de enseñanza y aprendizaje. Ellos son muy motivados porque la metodología empleada es eh, eh, mediante juegos, eh, loterías, rondas, entre otros. Eh, es muy importante saber que esta estrategia que tiene este proyecto no se ve reflejado de pronto de un día para otro en nuestros estudiantes, pero en ciertos casos quienes pasan a ellos ponen en práctica lo aprendido. Entonces, estamos muy agradecidos. Eh, ojalá nos sigan visitando. Muchas gracias. Hace aproximadamente ocho años, periodo de tiempo en el que he tenido la oportunidad de compartir con diferentes seres. En este caso especial, quiero hacer alusión o referirme a el componente de comunidad. Del sistema de vigilancia epidemiológico de la central hidroeléctrica y Tuango, los cuales llegan trimestre a trimestre a la sede, donde orientan una gama o abanico de actividades a los niños que están acá en este centro educativo. Ellos muy pacientemente idean juegos, videos, actividades, títeres dramatizados. El juego de roles y cualquier variedad o abanico de actividades. Además, tratan de llegar con una serie de conocimientos o temas de relevancia, de índole personal, familiar, comunitario. Temas sensibles o de importancia como la ley magnasis, el dengue, proyecto de vida, formulación de proyectos, la central hidroeléctrica Ituango, entre otras más. Es por ello que este tipo de actividades o este tipo de intervenciones son muy valiosas, porque tienen un sentido y es educar y oxigenar este tipo de poblaciones educativas y comunitarias, en donde se hace importante que continúe este proceso formativo y de mucha educación. Por eso, las puertas de esta institución, de esta escuela y este corregimiento estarán siempre abiertas para que lleguen ustedes y otras personas y sigan haciendo esta bella labor, una labor con pasión y con mucha calidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos los profes y estudiantes que participaron y nos apoyaron con este video. Los cogimos así de sorpresa en estos días, pero bueno. Eh, bueno, ahora voy a muy brevemente comentarles de, en términos muy generales lo que hacemos desde el componente comunidades. A mí me corresponde presentar el trabajo de, que realizamos con escolares, pero el componente comunidades, que son este equipo que estamos acá presente, eh, nos corresponde también trabajar con los escolares y los docentes, además de las comisiones de salud, las juntas de acción comunal, líderes y lideresas, secretarios locales de salud. Eh, y otras instituciones que hacen presencia en la zona el interés espérate que es que a mí me toca pasar esto pero no me pasa ah no pero me fui a lo último cómo ah como me habías dicho que hacia allá no no ya, bueno, listo. Los actores con los que nosotros trabajamos en el proceso educativo, nosotros el proceso educativo es en el ámbito escolar, pero también en el ámbito comunitario y a nivel institucional. En el ámbito escolar, qué es lo que me voy a concentrar en este momento, nuestros para realizar esa labor educativa, nosotros trabajamos con estudiantes y docentes de los diferentes veredas y corregimientos, que son 51 comunidades en 10 municipios, que son impactados por la central hidroeléctrica Ituango. Eh, pero también nosotros trabajamos con jefes de núcleo, con secretarios de educación, con secretarias locales de salud y con líderes y lideresas y comisiones de salud, porque lo, nuestro trabajo está orientado a fortalecer la vigilancia epidemiológica comunitaria, solo que aplicamos la, o desarrollamos la estrategia de escuelas saludables en las escuelas precisamente para ir fortaleciendo esos semilleros de participación en salud desde un enfoque muy integral que no sea solamente pues como concentrado en lo… En la enfermedad, sino que tenga una concesión mucho más amplia. Muy bien, entonces digamos que para nosotros iniciar el proceso educativo se ha tenido que pasar por varias etapas porque llevamos más, más o menos 10 años trabajando en el territorio. Primero se partió de una línea base, se retomaron en ese momento, 2012, las funciones esenciales de la salud pública, que era como el clave en ese momento. También retomamos los ejes misionales del Plan Nacional de Salud Pública para trabajar los contenidos temáticos, además de la línea base, que fue lo que arrojó ese diagnóstico inicial de todos esos municipios y escuelas. Y eh, empezamos a coger la estrategia de Escuela Saludable, pues porque ustedes saben que la estrategia de alguna manera ayuda a complementar los PAY, los proyectos educativos institucionales de las escuelas. Y el trabajo que nosotros realizamos a través de los talleres reflexivos, que son cada trimestre que hacemos las visitas en las comunidades a lo largo de estos 10 años, hemos trabajado muchas temáticas que no están orientadas solamente como a la parte de las enfermedades transmitidas por vectores, sino a muchas temáticas que tienen que ver con el cuidado de la salud, con las emociones, con la salud mental, con la, el fortalecimiento de las capacidades y el desarrollo humano. Esa es la apuesta que nosotros hacemos desde las escuelas. Eh, y el, el interés de nosotros es contribuir al desarrollo humano de niños, niños y adolescentes, y desde luego docentes que participan, y fortalecer conocimientos para vivir y crear ambientes saludables. Por eso cuando llegan los compañeros del componente la Leismaniasis ya hay una sensibilización en mucha temática, eh, para poder también participar con propiedad en todas las actividades que estaban presentando los compañeros ahora. Es un complemento a lo que nosotros venimos haciendo. Eh, ¿Cuáles han sido los aciertos? Y ahí me voy a como, atrever a mencionar algunos pero cada vez surge el más. Básicamente hay una sensibilización en el tema de la educación de salud ambiental que trasciende como solamente eh, la fauna, sino que es una, una educación ambiental que tiene que ver hasta con la salud mental y el manejo de las emociones, como lo mencionaban ahora una de las niñas de, de la escuela de la Angelina. Eh, nosotros también apoyamos la participación, hay un apoyo y una participación activa de docentes. En los talleres y en la realización de los materiales educativos nos tocó resignificar, como a todos ustedes me imagino, en la pandemia la resignificación del trabajo en las comunidades y para ellos fue clave la labor en la construcción de videos e y material informativo que hicimos que compartimos por internet donde ellos también fueron los protagonistas de esos temas y hemos mantenido ese seguimiento y apoyo con ellos también el fortalecimiento de elementos actitudinales que cada vez más son reflejados. Eh, en el actuar y en la expresión de los estudiantes. Usted escucha a estos niños y estas niñas hablar con una propiedad en muchos de los temas, más que sus padres, desde luego. Además, que ellos van a los talleres de nosotros en la mañana y en la tarde o noche, que son los de la comunidad, también están ahí participando con sus padres. Hay una asesoría en el ingreso a tecnologías en la educación superior, muchos de ellos, algunos ya están en la universidad o haciendo estudios tecnológicos y la labor de nosotros también es acompañarlos en ese proceso, aceptación y receptividad con el material didáctico que realizamos, que eso también es un reto para nosotros constante, el fortalecimiento del proyecto educativo institucional, las potencialidades comunicativas y emocionales que identificamos en los escolares, el fortalecimiento de la vigilancia en salud pública comunitaria, aquellos de entrada empezamos. De hecho, muchos de los docentes de las escuelas hacen parte de las comisiones de salud con los que nos reunimos después de hacer los talleres y ellos son los que nos ayudan a identificar los casos sospechosos de leishmaniasis, dengue o de COVID en su momento. Y así fue como los orientábamos, porque algunas de estas comunidades son muy lejanas del casco urbano. Incluso hay unas que solamente vamos nosotros, nadie más va. Coordinación con docentes, jefes de núcleo. Bueno, esto lo presenté ahora al inicio. Hay unos aprendizajes. Yo ya pasé los desafíos. Bueno, los aprendizajes cuáles han sido. Eh, el diálogo de saberes constante con estudiantes y docentes, además pues de los líderes comunitarios, la posibilidad de reflexionar cómo es la práctica pedagógica. Nosotros nos damos la posibilidad de estar reflexionando, además porque hemos participado en otros espacios de formación eh, en educación en, eh, para la salud aquí mismo en la facultad. Muchos de nosotros hemos participado y nos hemos dado la tarea de reflexionar cómo está haciendo nuestra práctica pedagógica, porque a veces uno se para desde el educador tradicional y morbicéntrico y hay que tratar de desvirtuar eso. Y eso es una constante que le hemos trabajado desde el inicio de la propuesta, pero que no si uno no se da la posibilidad de, refle de reflexionarla, vuelve y cae en lo mismo. Bueno, aquí hay otros muchos eh, semilleros. De alguna manera esta experiencia se convierte en semilleros para los procesos de participación comunitaria en el fortalecimiento de redes, por lo de la vigilancia epidemiológica. Y algunos de los desafíos, solo algunos, el problema de la desescolarización en el territorio, eh, el problema con cambio frecuente de docentes, el problema de, de orden público. Nosotros estamos en Valdivia, Ituango, eh, Toledo, Briseño, bueno, 10 municipios. Eh, el reclutamiento forzado también se presenta en los lugares donde estamos. Violencias en el ámbito escolar y en la comunidad que se reflejan en la escuela también. Eh, la movilidad de las comunidades escolares en época de cosecha o bueno, dependiendo de la situación económica o de desplazamiento forzado, porque cada rato nos ha tocado comunidad que se ha desplazado toda, la han desplazado toda en determinados momentos y después regresa. Y el desplazamiento por amenazas y la reprogramación por clima y paros y protestas, ¿cierto? Muchas gracias. Yo creo que ahorita cuando hablemos podemos ampliar un poco más. Gracias, Lili, por juiciosa. Bueno, Liliana nos ha mostrado eh, cómo son los desafíos para abordar procesos de enseñanza-aprendizaje, no solo para los contextos territoriales, sino para el educador porque ella de paso nos pone a pensar en cómo se relaciona este educador con esos procesos formativos en los territorios, que miren que no es solo un asunto de formación del de recurso humano, formación del profesional que va a dinamizar el proceso educativo, sino de todos estos eh, determinantes de la salud que están allá presentes, pero también está el tema de, de las historias que atraviesan a los sujetos que hacen pase hacen parte del proceso formativo entonces vamos a seguir con las experiencias de formación eh, a cargo de Davinson Salazar bueno entonces él en un momentico va a estar con nosotros muy bien cómo estamos hasta aquí sí vamos a escuchar otra experiencia eh, luego ya vamos a, a introducirnos a una orientación muy especial que nos va a hacer el compañero Armando para poder dinamizar el conversatorio que va a seguir posterior a las presentaciones. Entonces, Davinson, adelante. Muchas gracias, Jennifer. Muy buenos días para todos los presentes. Mi nombre es Davinson Salazar. Soy el coordinador del de programa de vigilancia en salud pública, de un convenio que hay actualmente entre empresas públicas de Medellín y la Facultad Nacional de Salud Pública. El convenio eh, se llama Convenio Bio, gestión integral para la biodiversidad del recurso hídrico y los servicios ecosistémicos en el cañón del río Porce. Este convenio tiene eh, siete programas, hay dos en la Facultad Nacional de Salud Pública y cinco de ellos están en otras dependencias de la Universidad de Antioquia. El convenio eh, inició en octubre, muchas gracias, inició en octubre del 2021 y eh, va hasta diciembre 31 del de 2023 de este año. Eh, presentes en este momento en representación del convenio se encuentra la compañera Tatiana. Eh, que hace parte de las actividades que vamos a eh, socializar el día de hoy, la compañera Claudia y de parte de EPM, nuestros supervisores Adriana Torres y Andrés Felipe Galeano, supervisores y coequiperos además en este proceso. El área de influencia en la cual eh, el programa de vigilancia en salud pública realiza sus intervenciones. Eh, está en cinco municipios, Sanorí, Guadalupe, Gómez Plata, Yolombo y Amalfi, y tenemos cobertura alrededor de 20 veredas aproximadamente y las cabeceras urbanas. Dentro del programa hay cinco componentes, eh, uno de ellos tiene que ver con la vigilancia entomológica y las enfermedades transmitidas por vectores, otro de ellos tiene que ver con la vigilancia epidemiológica municipal. Tenemos un componente grande de fortalecimiento de las condiciones de agua y saneamiento básico. Un cuarto componente de buenas prácticas de manufactura eh, con los manipuladores de alimento. Y el quinto son estudios exploratorios en problemáticas ambientales o de salud pública que se realiza a necesidad. Cada uno de estos componentes transversalmente tiene algo de lo educativo con las comunidades. Pero eh, en esta experiencia nos vamos a enfocar en dos subcomponentes que se relacionan con la promoción de la gobernanza del agua en comunidades rurales. Promoción de la gobernanza del agua como contribución al mejoramiento. De la salud ambiental. El objetivo general es promover la participación comunitaria con un enfoque teórico práctico eh, con relación a la gestión del recurso hídrico y a la garantía de la. <laughs> por medio de la dinamización de redes colaborativas que busquen generar apropiación en salud ambiental en las veredas de influencia a las centrales de generación de por 2 por C3 y el complejo hidroeléctrico de Guadalupe en su parte baja. Hablaremos principalmente o de primero vamos a conversar sobre la población sujeto relacionada con dos asociaciones de acueductos que hay en, en veredas del municipio de Anorí. Estas asociaciones de acueducto tienen una cobertura aproximada de unas 300, 320 familias entre las dos. Tenemos la primera que es una asociación de usuarios del acueducto multiveredal, el Retiro Londona y el Roble. Allí la acción educativa se trabaja de manera directa con seis integrantes de las mesas directivas y con el fontanero operario de la planta de tratamiento de agua potable. A su vez, está la Asociación de Usuarios del Acueducto Veredal de Limón. Eh, la mesa directiva es integrada por siete personas, dignatarios y también el fontanero de la planta de tratamiento de agua potable. Estos sistemas de acueductos fueron construidos por el municipio de Anorí con recursos de eh, un fondo que EPM llama Presión Migratoria, eh, cuando se construyó la central hidroeléctrica de Porce 3 pero es realmente el municipio quien debe brindar la asistencia técnica y acompañamiento a la operación de estos sistemas de acueductos. Sin embargo, EPM mediante el convenio da fortalecimiento para que ellos alcancen eh, el equilibrio eh, en formación y en sostenibilidad que se requiere a futuro. El desarrollo metodológico con los fontaneros se trabajan capacitaciones personalizadas. Y con las mesas directivas se busca el desarrollo de habilidades para administrar estas asociaciones. Tenemos que eh, metodológicamente nos basamos en el diálogo de saberes, el entrenamiento personalizado, eh, el aprender haciendo y la educación experiencial. Con los fontaneros eh, se realizan pruebas de eh, test de jaras para evaluar la calidad del agua y mirar las mezclas y químicos que se requieren para potabilizarla, medición de caudal, evaluación de los equipos que eh, miren, miran, miden en tiempo real las variables físico-químicas del agua, eh, la parte de fontanería, mensualmente se tiene un espacio de acompañamiento y capacitación con ellos en el cual eh, se le hace seguimiento al aprendizaje y la experiencia que van adquiriendo en el tiempo para eh, operar sus sistemas de tratamiento porque estos fontaneros antes de ser operarios de las plantas eh, se dedicaban a las actividades agropecuarias con las mesas directivas buscamos el desarrollo de habilidades para la administración de las asociaciones, con ellos se trabajan los aspectos legales eh, técnicos eh, la parte contable la parte financiera comercial eh, con las secretarias el manejo del software para la facturación en ocasiones hay que hacer nivelación en Office entonces enseña Excel y las los programas que se requieran eh, mensualmente también se tienen estas reuniones y es un trabajo conjunto con ellos en todo el tiempo. Algunos logros con estas asociaciones desde lo educativo, los fontaneros están certificados en competencias laborales por el SENA, tienen capacidad para potabilizar agua solos eh, todo el tiempo, los integrantes de las mesas directivas han adquirido diferentes habilidades integrales para la resolución de conflictos, para administrar los sistemas de acueducto para gestionar recursos ante otras instituciones y para mantener eh, los requerimientos legales al día. Lo mismo las secretarias con lo que corresponde a sus funciones. Los integrantes del convenio también eh, han identificado transformaciones en lo personal y en lo profesional, porque se aprende de la mano de ellos o en compañía con las comunidades, se buscan respuestas a lo que no se conoce. Eh, articulando ese saber eh, que ellos tienen, que les da la experiencia con lo técnico. Y también en lo personal se adquiere más sensibilidad, eh, se generan lazos de fraternidad, de cariño con las comunidades y eh, a partir de esa confianza que se genera, todo empieza a fluir mucho mejor y a obtenerse mejores resultados con estas comunidades. Con los grupos de gobernanza del agua, eh, tenemos cuatro grupos de gobernanza del agua. Eh, hacen parte de ellos hombres y mujeres mayores de 13 años, con o sin nivel de escolaridad, y lo integran alrededor de 45 personas. Eh, el desarrollo metodológico eh, tiene que ver con sesiones extramurales y, sección, y sesiones intramurales. Eh, se van intercalando mes a mes. Eh, en las sesiones intramurales se trabajan eh, temáticas como eh, el calentamiento global, eh, la presión hacia las fuentes hídricas, eh, se trabaja calidad y cantidad de las fuentes hídricas y en las sesiones extramurales se visitan las fuentes hídricas de su territorio para evaluar qué presiones están surgiendo y qué afectaciones están teniendo desde lo ambiental. Resultados pedagógicos, ellos elaboraron los logos para la identidad de los grupos que en estos momentos llevan en unas camisetas que los identifican. Se realizó un concurso de cuento, poesía y trova, obteniendo eh, alrededor de siete poemas, eh, cinco cuentos y una trova. Se hizo el concurso, se premió y bueno, está próximo para publicación en redes sociales lo que corresponda se han realizado cuatro jornadas de reforestación eh, a raíz de lo que se identificó con ellos en terreno de las problemáticas que tenían las fuentes. y estas eh, reforestaciones son articuladas con la administración municipal y con los dueños de los predios. toda la parte logística y toda la eh, puesta eh, en escena como tal del el momento en que se realiza. el trabajo previo que lleva a realizar la reforestación, que es preparar el terreno, y el trabajo posterior de hacerle seguimiento y administrar eh, esas plantaciones que eh, se realizan. Como eh, resultados o logros mejor de este componente, tenemos grupos consolidados para la gobernanza del agua en el territorio, cuatro grupos, cuatro jornadas de reforestación con la siembra de 180 árboles, 45 personas de las comunidades de influencia en proceso de formación como líderes ambientales y cuatro grupos reconocidos parcialmente en administraciones municipales, en escenarios como las mesas ambientales y las secretarías eh, de las sumatas o las dependencias ambientales de las secretarías. Bueno, muchísimas gracias por nuestra experiencia. Muchas gracias, Davison. Bueno, miramos con las experiencias que nos han compartido hasta ahora que tenemos diferentes perfiles, eh, diferentes sujetos que hacen parte de los procesos formativos. Entonces, tenemos los niños y las niñas de las escuelas, tenemos los docentes, tenemos las asociaciones de usuarios, las juntas de acción comunal. Entonces, miren que hay una gran cantidad de perfiles de formación con los que interactuamos eh, de manera frecuente en el territorio. Ahora vamos a tener una conversación con Armando Correa, quien nos va a ayudar un poco a reflexionar eh, en torno a los aspectos que tienen que ver con la instalación de las capacidades en las comunidades, pero desde la perspectiva de desarrollo humano. Entonces, adelante, Armando. Bueno, buenos días. Eh, la idea que traigo aquí es eh, casi que, que generar una discusión frente a a estos conceptos de educación para la salud que son muy amplios, son diversos. Enseguida, no sé, así, ah, más cerca. No se oía cine. Eh. Ah, bueno, listo, listo. Eh, bueno, entonces la idea es generar este tipo de discusión eh, vamos a mirar diversos aspectos que tenían que ver con los tres eh, proyectos que han pasado, mirando cómo se, pues cómo podemos unir algunas cosas que están ahí y que tocan con los elementos que vamos a, a trabajar. Perfect. Entonces la idea es mirar cómo la propuesta que nosotros traemos, a pesar de ser un sistema de vigilancia epidemiológico, retoma dos elementos, digamos, de una mirada diferente a la epidemiología lineal. Y es una concepción endoepidemiológica que parte de los saberes específicos que tienen las comunidades y cómo ellas entienden las enfermedades y uh, una concepción ahí con la cual se se arrancó y eran las funciones esenciales de la salud pública. Y posteriormente tenemos una un elemento que trabaja la epidemiología crítica como un elemento de saber de la posibilidad de participación real y efectiva de las comunidades en temas que tienen que ver con la salud. Partiendo de eh, medicina es Voy a la presentación desde acá. No sé. Y entonces la idea sería mirar cómo el ah, no, pues, enfermo está atravesado siempre por algunos elementos que tocan con factores sociales y culturales que nosotros tenemos que, ver. digamos, esa es una ruptura con, con la concepción de la epidemiología lineal. Que frecuentemente manejamos dentro del sistema. Sí, ahí vemos, eh, digamos, una, no. las posibilidades de entender. Me <laughs> Entonces, como, como vemos ahí, es el punto de partida para lo que nosotros pretendemos realizar. O sea, es un desarrollo rápido que, como ven, a la A parte de un asunto de reconocer el contexto donde las comunidades viven, eh, punto de partida básico, después unos elementos, digamos... Sí, es el del lado de ahí. Bueno. Eh, para, para hacer esto tendríamos, pues, nos tocaba romper con un esquema que siempre se ha dado en términos de educación y es el asunto de una educación como elementos de transferencia de conocimientos, donde simplemente se pasa y casi que, que decimos que los actores que están ahí simplemente son receptores de, unos, de unas propuestas o de unos conocimientos que nosotros desde lo académico llevamos. Eso lleva, por ejemplo, a que empecemos a generar una discusión con lo que se llama, eh, digamos, ese diálogo de saberes, porque en el diálogo de saberes casi siempre el saber académico se pone por encima. Entonces, también empezamos a mirar un asunto de lo que es concebido por algunos como el diálogo de ignorancias. ¿Qué tanto ignoramos nosotros de muchas cosas que tenemos en las comunidades y cómo aproximarnos a ellos? Entonces eh, ahí planteamos una nueva propuesta, digamos desde el modelo educativo para la salud, desde la propuesta de educación para la salud que tiene que ver con, ese, con, esos, con esos elementos de la concepción emancipadora que tenemos nosotros. O sea, qué entender por esa concepción emancipadora y empieza a manejarse el asunto de lo plural y la diversidad. O sea, ¿por qué esta, estas dos concepciones donde hay un elemento de alteridad que no necesariamente significa lo mismo que la otra edad? Casi siempre que hablamos del otro, hablamos de aquel ser que esperamos que en algún momento siga todos nuestros lineamientos ¿sí? y se convierta en alguien similar a nosotros. No entendemos que la alteridad es la posibilidad efectiva de generar comunidad desde lo diverso, ¿sí? desde pensamientos completamente múltiples que nos van a ayudar a crecer conjuntamente con, con los otros. Eh, tenemos en cuenta elementos de lo emocional en las personas, la educación desde lo emocional es un punto fundamental, de pronto ahora lo tocaban, eh, nos permite enriquecer muchos elementos que trascienden el, pues, el aspecto de obtener un unas herramientas cuando hablábamos ahora en esos términos que lo manejaban los compañeros de unos conocimientos que pretendíamos quedaran empezamos a sentir que es fundamental partir en la construcción de conocimientos en lo que son los saberes, las actitudes, las prácticas y sobre todo, en esos elementos actitudinales, tratar de que se metan muchos temas que a veces nos da miedo tratar, como el manejo de las emociones, como la sexualidad, como las adicciones, dentro de un asunto del lenguaje cotidiano, que no quiere decir o no se maneja de la misma manera que lo rutinario. Lo cotidiano es lo que nos permite hacer unas reflexiones mucho más amplias para poder, desde valores propios de la comunidad, trabajar estos asuntos del saber y de construcción e instalación de capacidades en la población. Casi siempre que uno mira el concepto de instalación de capacidades se da desde los elementos estructurales. Hoy queremos manejarlo desde una discusión un poco más amplia que son esos conceptos que nosotros tenemos. Entonces, debemos asumir la educación de la salud. Como unos, dentro de los conceptos de proyecto, como algo que nos permite generar espacios sociales y que nos permite crear unos tejidos específicos dentro de la comunidad, fortaleciendo ese concepto de comunidad de la mejor manera. De ahí hay unos conceptos que nosotros tratamos de fortalecer. Uno de ellos es la autonomía, o sea, la autonomía como un elemento que me permite a mí sacar al individuo y permitir la instalación de un actor social o de un sujeto con un concepto que va más allá y es el de responsabilidad social. O sea, cuando tenemos nosotros una responsabilidad social, cuando somos autónomos, no cuando somos libres simplemente, sino cuando hay un elemento de autonomía mucho más fuerte. Hay el concepto de alteridad, que como les decía otro, es la superación de la autoridad de no pensar que, que el otro tiene que parecerse a mí, el otro es un ser completamente diferente y es un elemento fundamental en lo que nosotros planteamos como la construcción de lo comunitario. Y eh, en esa instalación de capacidades, lo que pretendemos es hacer lecturas de textualidades, lecturas de campo, de cómo viven las personas de allá, qué sienten ellas cuáles son esas actitudes, esas habilidades que ellos tienen y cómo eso se convierten en elementos aplicables dentro de nuestras comunidades. Bueno, le doy. Apreto nuevo, no? Bueno. Eh, Esa fue la que se acabó de mostrar. Bueno. Eh, no me adelanté. Paso acá. Devolveme la cima, por favor. No, se saltó una, pero bueno, lo ideal era era mirar que nosotros dentro de esta concepción tenemos una una serie de actores que están en la zona. Tenemos unos escolares, tenemos unas, unas unos actores institucionales que nos que nos acompañan en diferentes momentos, entre ellos están los secretarios locales de salud y algunos funcionarios de los municipios, los docentes son un elemento clave, y los otros elementos que tenemos son las comunidades en general. O sea, nosotros trabajamos con tres tipos de población en zona a los cuales, digamos, eh, en un semestre, en, en, en un trimestre, tenemos que acompañar aproximadamente 40, eh, 45 días de recorrido mirando qué es. Eh, el trabajo que se puede realizar con ellos eh, hay un asunto que vamos a ver enseguida y tiene que ver con una actividad que les que les iba a proponer Sí eh, eh, y esa actividad eh, está por una serie de digamos, de, de miradas diferentes de la educación para la salud y toca con la reflexión que planteaba ahora que queríamos hacer con ustedes y es poder entender cómo reflexionar la salud como un proceso autónomo, o sea, esa salud como proceso autónomo, solidario, que cómo se entiende, cómo se maneja en los espacios, digamos, de educación como elementos dinamizadores. Identificar, digamos, las diferentes miradas que se tienen desde las propuestas de educación para la salud, no uh, hacia las comunidades o de las comunidades, sino con las comunidades. Eh, analizar cómo hay unos paradigmas en los cuales nosotros nos paramos para entender salud y a veces esos paradigmas, como lo planteaban ahora los compañeros, se quedan en el ámbito. De, de, bio, de lo biológico, en ese campo de la salud que, que Marla Londe planteaba como el dominante de todos estos conceptos y no entendemos que la salud es algo que se vivencia en espacios específicos de nuestra vida, en la escuela, en la casa en, en los espacios donde nuestra vida cotidiana eh, transcurre, y lo último es mirar en unas eh, cómo se generan unas actitudes de los participantes frente a, a un concepto como es la educación para la salud y cuál sería el que hacer de los profesionales de salud en esos temas. Sí, yo había planteado la posibilidad de leer unos documentos, pero digamos, ahora se sí queda en esto. Bueno, muchas gracias. No es de la posición de la pena, parece como diez. Bueno, sí, bueno. Eh, no, las, las inquietudes que se generan y que yo quisiera que empezáramos a, a conversarlas, a mirarlas, eh, digamos, yo traigo una serie de posibilidades de entender la educación para la salud. Lo que me plantean es que esto se extendería demasiado y tienen toda la razón, o sea, son miradas distintas de lo que es educación para la salud eh, y quiero con ustedes simplemente eh, hacer, hacer algo. Yo voy a, a leer los títulos de esas posibilidades que hay en educación para la salud y eh, después voy a hacer unas preguntitas generales y, y vamos discutiendo cómo entenderlas. ¿Les parece? De acuerdo a esos elementos que planteé eh, ahí en la... En, en, las, en, la, en lo que era la actividad que seguía, sí, que era poder entender el asunto de lo diverso, de la alteridad, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, entonces voy a, a plantearme la primera mirada que tengo aquí para entender la educación para la salud, que está dirigida a entender la educación de, para la salud como un instrumento para el que las comunidades requieren una responsabilidad en términos colectivos y donde se plantea la necesidad de brindar unas capacidades, de instalar esas capacidades en términos de lo que es el concepto de salud y cómo se deben significar algunos conocimientos y habilidades desde ellas. Entonces, ¿cómo creemos nosotros, digámoslo así, que esos instrumentos que nos brinda la educación para la salud, pueden fortalecer eh, algunos espacios de democracia, de concepción de salud, de construcción de otra edad, de mirar las concepciones del, del individuo, del sujeto, en términos amplios. Hay otra concepción de educación para la salud, que es una propuesta que tiene que ver con la construcción de calidad de vida. Sí, a veces nosotros nos hemos quedado en términos muy amplios. En, en asumir esa propuesta de la Organización Mundial de la Salud como la salud para el completo, bien, como el completo bienestar físico, social, pero entonces, ¿qué entender por ese asunto del completo bienestar? Porque a veces nos quedamos en la idea de que el completo bienestar es estar bien. ¿Y qué es estar bien? Entonces, eh, son elementos que tocan con la infraestructura, son elementos que tocan digamos, con aquellos elementos eh, que tienen que ver con la calidad del agua, como lo planteaba ahora Davidson, o sea, cantidad, calidad y disponibilidad de ese recurso, porque hoy, por ejemplo, en lo ambiental tenemos que mirar cuáles son los recursos que llegan a las comunidades, ¿sí? o entendemos salud en un elemento un poquito más avanzado, y es entender esa salud como la idea de del desarrollo de las potencialidades y capacidades que deben tener todos los individuos para el desarrollo pleno de las colectividades y de las sociedades, que sería otra mirada para tener en cuenta. Hay una que nos permite mirar desde Ata una perspectiva donde la salud sea vista como la identificación esencial de unos elementos de educación que nosotros tenemos para mejorar no solamente la salud de unos pueblos específicos, sino una concepción de la salud mundial. Está la educación para la salud como una propuesta para la reestructuración de la sociedad, donde uno tendría que, que plantearse que fundamentalmente hay que superar elementos que tienen que ver con la, con la producción y la reproducción social para poder decir eh, es posible efectivamente modificar aspectos que tocan con la salud hoy. ¿Cómo entender esos elementos de producción y de reproducción social en la parte histórica para esto? Pero enseguida nos haremos unas preguntas más largas a ver cómo nos va. Está la otra que es entender la promoción de la salud y la educación para la salud como un objetivo fundamental para el bienestar de las poblaciones, la educación en términos de la necesidad de hacer no, un, no solamente un elemento de pedagogía, sino de androgogía y a veces de efebogogía con las poblaciones para poder mirar cómo esa educación debe ir dirigida a una población específica. Una cosa es como yo trabajo la idea de la educación entre los adultos y otra cosa muy diferente como se puede trabajar con los niños. O sea, son, son la una un elemento formativo que definitivamente no puede significar ese elemento for formativo como un, e como un elemento donde queramos mirar a la sociedad como iguales, Todos igualitos, todos dentro de un salón, una hora juiciositos sin moverse sino una posibilidad de que ellos empiecen a generar procesos de socialización poco más amplio. Pero en, lo, en la educación para los adultos tiene que partir de las reflexiones que ellos hagan de su propio de su propia vida y del momento en que, en que ellos están. Y digamos bueno lo voy a dejar hasta aquí una acción de autonomía de estas personas en la educación en términos generales. Eh, digamos, en estos temas que vi muy, muy abiertos de muchas posibilidades que hay para entender la educación en la salud, yo quiero plantearme unas dos o tres preguntas ahí. Primero, es cómo entender la promoción de la salud en relación con la educación para la salud. O sea, esa promoción de la salud de la cual tanto nos hablan, ¿cómo se relaciona? Con la educación para la salud. Eso sería algo que quisiera que ustedes empezaran a discutir en estos momentos. La otra es poder mirar cómo la educación para la salud asume unos elementos de autonomía en las comunidades, que es exactamente algo, esto es muy viejo, pero es algo que hoy se está reclamando desde la concepción de la normatividad de las juntas de acción comunal para que sean ellas las que decidan realmente qué es lo que se pretende hacer en sus territorios. No algo que los funcionarios desde las oficinas en, en, en las alcaldías puedan decidir, sino que son las, las comunidades las que deben decir, decir, vamos a hacer esto y hay unos recursos para ello. Y la otra sería entender o buscar cómo la, la educación para la salud. Es un elemento que no solamente debe ser trabajado en las comunidades vulnerables, sino que debe ser algo que se mire en todos los espacios comunitarios, sí, en todos los espacios de la sociedad. La educación para la salud no es solamente algo que uno diga, no, es que es a las poblaciones marginales, excluidas, a las que se les debe llevar educación para la salud, sino que tiene que ser un espacio más amplio. Yo diría que con esas tres preguntitas iniciemos una discusión. ¿Qué piensa? Ah, listo. Me dicen que, que tenemos solamente diez minuticos para eso. Entonces es algo corto. Es interesante también mirar. Si los que están conectados tienen algunas algunos comentarios, algunos preguntas, algunos elementos para, para la discusión. Pero aquí podríamos partir de quienes hay acá y que tratemos de, de iniciar la discusión aquí. ¿Qué me cuenta? Muy. Buenas. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Luz Dari Peteche. Yo soy enfermera, soy el apoyo pedagógico de el programa, del programa, perdón, programa no, del de sistema CISPI, ¿cierto? De la, del Cauca. Y nosotros sí miramos eh, algunas cosas que no, no, no las miramos desde desde que las comunidades tienen mucho conocimiento, ¿cierto? Y que nosotros tenemos que ir a esas comunidades y las comunidades nos van, a ir, nos van a ir enseñando cómo es que nosotros vamos a trabajar con ellos. Porque independientemente del pueblo indígena que yo tenga, ¿cierto? Cada uno tiene su, su parte eh, particular y dependiendo de esas particularidades, nosotros vamos a tratar y a, a mirar cómo es que vamos a hacer el trabajo con ellos de tal manera que no se vea como una intervención, sino que salga de la propia comunidad, ¿cierto? Porque nosotros, como usted decía, no vamos a depositar una cantidad de conocimientos que nosotros llevamos, sino que ellos nos van a dar todos los elementos para poder nosotros trabajar y trabajar los aspectos de salud, pero eh, desde eh, su cosmovisión, desde su conocimiento y que les sirva a ellos, porque hay muchas cosas que nosotros en salud lo damos por hecho, pero que son importantes para nosotros porque tenemos muchas muertes, muchas muchos problemas, pero para para las comunidades hay veces eso no es tan importante, cierto. Entonces nosotros tenemos que mirar esos esos ejercicios que hay veces nosotros vamos con, mmm, nosotros somos los últimos que sabemos todo y resulta que las comunidades nos dan a nosotros muchos elementos para poder trabajarlo y trabajarlo desde la tulpa, trabajarlo con las mujeres cuando yo estoy lavando la ropa, por eso es que yo tengo que estar en conexión con las comunidades, porque hay veces, se lo digo por experiencia, eh, yo tenía que trabajar eh, con una comunidad afro cierto y ellos cuando yo iba a hacer las visitas domiciliarias no me decían muchas cosas pero cuando yo estaba lavando la ropa con ellas cierto y hacíamos esa ese ejercicio de conocernos y de empezar a hablar de todo ahí yo iba hilando iba mirando iba oyendo qué era lo que estaba pasando en cada uno de los hogares cierto y cómo uno podía hacer ese 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 trabajo pues se lo digo yo porque siempre he trabajado con la comunidad, siempre hemos estado en ese contacto, ¿cierto? Y que eh, independientemente del pueblo, pues hay que mirar ese, ese ejercicio. Que un pueblo no es igual a otro y que puede ser que los pueblos estén juntos, que sean familiares, pero que cuando yo voy a hacer el ejercicio, ¿cierto? El ejercicio tengo que hacerlo diferente porque sus particularidades, pues son diferentes y tengo que hacer esos abordajes. Hay veces nosotros, y nosotros, cuando eh, nos llevan muchas cosas a las comunidades, uno dice, bueno, eso lo hicieron en el escritorio, no tuvieron en cuenta que nosotros acá no tenemos agua, no tuvieron en cuenta que acá nosotros hacemos muchas cosas comunitarias que ellos no lo tienen en cuenta, no, no tienen en cuenta que nosotros tenemos nuestros mayores y que los mayores, hasta que ellos no nos digan sí. Nosotros no podemos seguir con las cosas y que siempre se hacen las consultas con ellos. ¿cierto? Entonces, muchos de nuestras comunidades dirán: eh, los de la Secretaría y los de la Gobernación, ay, pero es que eso sí se demoran decidiendo una cosa, pero es que nosotros nos demoramos decidiendo una cosa porque nuestros mayores nos dicen y nosotros ya tenemos el ejercicio de que si ellos nos dicen todavía no, pues hay que esperar. Y si nos dicen sí, pues hagámoslo, y si nos dicen con ellos no, pues por más que nosotros queramos hacer, dicen no, y no entra nada a las, a las, a las comunidades, pero eso hay que respetarlo, porque hay que respetarlo, porque si nosotros queremos entrar a las malas, pues nosotros hacemos la actividad, pero resulta que la actividad no nos hizo impacto, no nos sirvió, y no les quedó a la gente, porque le, lo que nosotros tenemos que hacer es que la gente se quede con ese ejercicio. Como uno les dice, bueno, nosotros en Popayán, todos, el plato típico de nosotros es las empanadas, ¿cierto? Pero cuando es un plato típico, la gente debe saber por qué es el plato típico, cómo se hace ese plato típico, con qué se hace. Y si uno le pregunta a un niño, a un joven, a un mayor, a una mayora, ¿Cierto? Me tienen que decir, ah, no es que se hace con papa, ¿cierto? Ah, no es que se hace con tal cosa. Entonces, ese ejercicio es el que nosotros queremos que la gente lo tenga y que lo tenga en su cabeza, en su vivencia y en su vida diaria, no por un momento, no por un ratico, no porque la institución está allí, sino porque yo lo, lo ingresé a mi, a, mi, a mi saber, ¿cierto? Y a mi saber no solamente individual, sino a mi saber comunitario. Gracias. Okay. Armando, quiero responder. Pero es que, hola, hola. Armando nos preguntaba ahora que promoción de la salud o educación para la salud. ¿Cómo era? Bueno, me la repite, por favor. ¿Cómo se relaciona? Y yo escuchaba eso y me acordaba que desde hace rato estamos en esa reflexión. Y yo creo que el propósito, y por eso estoy tan contenta de que se realice este Congreso Internacional en esta temática, porque siempre históricamente han sido otros los enfoques, ¿cierto? No vamos a especificar cuál, pero todos sabemos. Y yo pienso que el hecho de que tantas ponencias, más o menos casi 200, creo que le escuché al profe Peñaranda, se presentaron, hay una variedad. O sea, muchas enfocadas a la promoción de la salud y otras con una diversidad intercultural, pues unos temas valiosísimos. También hay por ahí unas muy desde el enfoque morbicéntrico también. Pero lo que pretende precisamente este congreso es que nos demos la posibilidad a todos los que estamos haciendo procesos pedagógicos en el ámbito hospitalario, comunitario, institucional, eh, en, en las escuelas, en fin, en, en, la, en la parte urbana, ¿Qué tanto nos estamos pensando? ¿Cómo estamos nosotros resignificando o pensando nuestro rol como educadores y como educandos? ¿Cuáles son esas corrientes epistemológicas que están orientando nuestro soporte pedagógico? Porque es que, listo, vamos a hacer un cambio conductual. Ah, bueno, entonces un enfoque que tenga que ver con las conductas. Pero eso sí, o sea, pero y las personas, ¿cierto? Entonces ese, ese enfoque epistemológico es importante uno. Acercarse a conocerlo, saber qué corrientes hay, pero también hay un asunto que era con lo que nos estaba invitando ahora Armando. Pero también hay un asunto: educación para la salud, derecho a la educación, cómo se ha venido entendiendo la educación históricamente. Es un derecho, pero ¿cómo, ¿qué intenciones ha tenido siempre la educación? Y el derecho a la salud, cómo entendemos la salud, cuál ha sido la intencionalidad, y muchas veces nos enfocamos en la educación bancaria en ambas: en la educación. En la educación y en la salud, la educación bancaria es: usted recibe lo que yo estoy transmitiendo, ¿cierto? Usted es una vasija que estamos llenando con una información para que usted cambie las prácticas de higiene, de saneamiento y muchas cosas, pero usted no tiene agua en su, en su territorio, usted está desempleado, usted es empleado informal, bueno, en fin. Entonces, es muy importante que nosotros reflexionemos esos procesos pedagógicos, porque nosotros podemos venir acá con un material maravilloso de todo lo que hemos hecho, construido y todo el rollo. Pero la práctica, cuando presentan las propuestas para trabajar con comunidades en lo pedagógico, en cualquier o con cualquier grupo, ¿cuál es ese soporte epistemológico que nosotros estamos, estamos acogiendo? ¿Qué tan crítico estamos siendo con ese soporte epistemológico ¿Qué tanto conocemos? Nos da miedo acercarnos a ese discurso, no nos tiene que dar miedo porque nosotros somos, somos educadores, pero también somos educandos. Yo me acuerdo la primera vez que yo me presenté una experiencia de trabajo laboral terminando trabajo social, mi formación de pregrado en trabajo social, en el ICBF me dijeron, eh, usted cómo se ve como educadora? y Yo no es que yo no soy educadora, yo soy trabajadora social. O sea, ya, ya me río y me da vergüenza decírselos, pero se los comparto porque yo digo, yo no me veía como una educadora, yo me veía como una trabajadora social y pensaba que el educador era el que estudiaba solamente educación, si ¿sí me entienden. Qué tanto somos conscientes de ese rol, el epidemiólogo, ¿qué tan conscientes de eso? El salurista, la enfermera, la enfermera mucho, pero cuál es el enfoque? si me hago entender o el enfermero. Esa es como la invitación, que yo sé que me desvío un poco a lo que tú dices, a la pregunta, pero yo siento que por ahí también es el propósito de este congreso y por eso bienvenidas todas las discusiones y los aportes y experiencias que se brinden. No, muy breve porque sé que ya, se no, yo tengo clase a la una y me disculpo, no me puedo retirar. Sí, es súper rápido, pero eh, retomando lo que tú dijiste y lo que tú dijiste también, eh, me parece muy relevante porque a veces creemos que la educación es sobre todo como brindar información, llenar la vasija, como tú decías, pero yo pienso que cuando uno empieza a incursionar en ese mundo de la educación, se empieza uno a dar cuenta que es más un espacio de adquirir unas herramientas para reflexionar frente a la vida, frente a su entorno, frente a su comunidad, con la posibilidad de irnos como concientizando de muchos procesos para generar transformaciones, ¿cierto? Uno lo ve no solamente en los estudiantes universitarios, en uno mismo, sino en las otras comunidades y, y entornos donde uno trabaja, que la idea es empezar a generar, es una concientización para transformar. Eh, en, en muchas intervenciones en salud pública uno se da cuenta que no basta con que la comunidad sepa que la leishmaniasis se transmite por la lutzomia y que te va a dar la úlcera, si es, si es cutánea o bueno, si es visceral, otra cosa, en fin, sino cómo esas comunidades realmente toman conciencia de la situación y cómo cambian su comportamiento en torno a esa problemática que tienen ahí. Entonces yo creo que siempre es, para mí es una actitud como de humildad, el trabajo con comunidades, porque uno siempre aprende demasiado de esas comunidades, con esas comunidades, como toda la parte de co-construcción que tú decías también, Armando. Entonces, para mí siempre esos espacios son más de reflexión y de transformación personal y del entorno en el que uno esté. Yo pienso que si la educación no nos genera, no solamente es una acumulación de conocimiento, sino que podamos usar ese conocimiento para generar pequeñas transformaciones. Eh, tenemos pues que mirar eso más bueno eso era todo muchas gracias era todo. y nos tocó cortar ahí pero yo sí quiero dejar ahí con con una reflexión que me parece integradora para los tres elementos que me que nos han dicho y de pronto una de ellas pasó sin que nos lográramos dar cuenta de lo significativo que es esa palabra hilar o sea, que era lo que planteabas ahora. Uno hilando genera tejido social. El tejido social es eso. Ese hilar con las personas en una charla muchas cosas que tienen incluso que ver con el concepto de salud, porque es que el concepto de salud es algo que no está acabado, es algo que está en construcción, o sea, y no lo vamos a acabar nunca. Sí. Eh, citabas, Isabel, algo muy importante y es el asunto de la leis nosotros cuando vemos la leishmaniasis desde el ámbito médico decimos esto es una enfermedad grave además es una enfermedad que hay que reportarla inmediatamente si vamos a algunas comunidades la leishmaniasis no es ninguna enfermedad porque es que no me impide a mí recoger la plata para mantener a mis hijos no es algo que me incapacite entonces ya hay una mirada completamente diferente del concepto de, de enfermedad sí y hay algo que planteaba Liliana y es el asunto de yo me veo como educador yo no me puedo ver en uno de los en uno solo de los roles yo me tengo que ver de los dos en los dos roles como lo decía isabel cuando yo veo una comunidad estoy tratando de brindar unos elementos que yo tengo pero en mi ignorancia estoy tratando de aprender de las comunidades muchas cosas que ellos me dan ¿sí? entonces ahí yo no puedo plantearme nunca en un colectivo humano como la persona que lleva unas verdades terminadas a pasarlas. Yo voy como un sujeto que tiene la disponibilidad de aprender. Y en ese aprender hay también una aprensión que yo tengo, incluso con algunas cosas que necesariamente debo superar. Digamos, ahí diría yo, educación para la salud es ese diálogo de ignorancias porque yo tengo que aprender incluso en estuditas en una de las comunidades me decían algo que es muy llamativo y es que allá fue un un zootecnista empezó a tratar de aplicar una inyección una vaca no fue capaz y entonces ahí uno de los campesinos por molestarlo le dijo no yo estoy muy preocupado con esa vaca porque es que esa vaca no tiene dientes superiores y entonces el tipo de que quedó mirando y dijo, ah, Yo voy entonces a llamar a alguien porque no sé qué hacer cuando una vaca no tiene dientes superiores. Resulta que ninguna vaca tiene dientes superiores. Sí. Entonces es bueno que nosotros sepamos cositas como esas. El, el aprendizaje de los mayores y... Y es algo que nos lo resaltan. Y muchas gracias porque fundamentalmente tiene que ver con una palabrita muy bonita que se llama Minga del conocimiento. Sí, y ojalá nosotros miráramos en esas alteridades que es una Minga del conocimiento. Muchas gracias. Armando. Muchísimas gracias. Bueno, ya vamos a cerrar. Voy a leer un comentario que nos hace María Teresa Álvarez. Nos dice, es necesario realizar un análisis situacional de salud y a partir de los resultados hacer el ejercicio en taller participativo para arribar cuál sería el problema de salud desde una perspectiva integral, considerando los determinantes sociales y así poder realizar una intervención educativa. Muchas gracias, María Teresa, por tu atenta escucha. A ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Armando, muchísimas gracias por introducirnos en esa reflexión que sabemos que no termina aquí. Para muchos será un punto de partida. Para la Mendanza es continuar con la reflexión. Nos queda claro a partir de acá que. Es importante en los procesos formativos darle cabida a esas epistemologías negadas, esas epistemologías que no son tan familiares a nosotros, pero que están allí, que nacen de la comunidad de los sujetos con los que interactuamos para poder realizar procesos de educación crítica. Entonces, muchísimas gracias. Dense un aplauso por la resistencia, por la escucha, por la actividad. Eh, van al almuerzo y luego se incorporan a la agenda del Congreso. Los de la juntanza, por favor, se quedan. No, porque eso lo no, hacemos. No, no. Ay, ya podemos desconectarnos. Integrantes de la juntanza, por favor, acérquense.